To the lectern, His Excellency Mr. Ollanta Humala, President of Peru. Señor General, señor Secretario General de las Naciones Unidas, señor Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, señores miembros del panel de las Naciones Unidas, quiero resaltar con total satisfacción y esperanza el trabajo que nos ha unido para alcanzar este histórico acuerdo, punto de partida de una cruzada global contra la amenaza más seria que enfrenta hoy la humanidad, como es el cambio climático. Un acuerdo que abre al mundo la posibilidad de encontrar en la cooperación y la solidaridad las claves para el futuro, el cual se ha de materializar en la prosperidad, con equilibrio, con justicia, con armonía, y que abarque a toda la población mundial. Igualmente, resaltar que este esfuerzo se integra a otros no menos importantes que se han emprendido en el seno de esta Organización de las Naciones Unidas y que promueve con energía nuestro Secretario General para combatir la pobreza y la desigualdad, destacándose en particular la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el Perú también se suma en este esfuerzo. En este sentido, me siento satisfecho por el importante papel que le tocó asumir a mi país, el Perú, en estos procesos, y agradecido por la confianza que la comunidad internacional ha otorgado al Perú. En el año 2014, el Perú asumió con responsabilidad el reto de organizar la COP20, que adoptó el llamado de Lima para la acción climática y que sentó las bases para el Acuerdo de París. Durante el año 2015, el Perú trabajó conjuntamente con Francia a fin de poder lograr un acuerdo histórico que ahora debe ser implementado eficazmente y con responsabilidad. El día de hoy, la asistencia sin precedentes en los registros de Naciones Unidas de jefes de Estado y representantes de los gobiernos para su suscripción y, en algunos casos, ratificación, ponen en valor todo este esfuerzo desplegado en la ardua tarea de esta negociación global. Nos motiva, como dije, dos años atrás, la necesidad de movilizar la mayor alianza de la historia para el clima y el desarrollo, para reconciliarnos con el planeta y asegurar para el futuro un mundo con sostenibilidad a través de la eliminación de la pobreza y con inclusión social y con el pleno respeto de los derechos humanos y la igualdad de género y la clara convicción de que nadie debe ser excluido ni dejado atrás. El Acuerdo de París contiene importantes obligaciones que debemos asumir como comunidad internacional, como conjunto, de acuerdo al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, lo que supone intensificar el diálogo y fortalecer la cooperación. Se requiere, pues, en particular, el decidido compromiso de la comunidad internacional a través de esta cooperación para seguir impulsando el financiamiento climático destinado a las acciones de mitigación como adaptación y para promover la inversión hacia una economía baja en carbono y resistente al cambio. Los retos de París suponen también continuar con un trabajo inclusivo a fin de que todos los países puedan participar en el proceso hacia su implementación.
los mismos que los distintos organismos internacionales cuyo mandato están vinculados a la acción climática y los actores no estatales están comprometidos. Quiero igualmente destacar la importancia de la Agenda de Acción Lima-París, que debe continuar vigente en el proceso hacia Marrakech, por tratarse de una iniciativa promovida por la Secretaría de las Naciones Unidas, la Secretaría de la Convención, así como también por el Perú y por Francia, y está orientada a impulsar la acción climática en diversos niveles e involucra a todos los sectores de la sociedad y de la red climática a nivel mundial. El Perú se encuentra trabajando para alcanzar al 2021 la meta de ser un país climáticamente responsable en el marco de un desarrollo nacional sostenible bajo un sentido de urgencia y un alto nivel de ambición. Mi país se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% al 2030, así como poner en marcha acciones de adaptación en diversos campos. En su componente de adaptación, la contribución peruana presenta objetivos para reducir los niveles de vulnerabilidad en las áreas de agua, agricultura, pesca, bosques y salud, entre otros, y además en 5 áreas transversales: gestión de riesgos de desastres, infraestructura pública resiliente, lucha contra la pobreza, igualdad de género e interculturalidad y promoción de la inversión privada. Señor Secretario General, señoras y señores, estamos ante el triunfo del diálogo y la solidaridad y el multilateralismo inclusivo como una expresión tangible de nuestra voluntad para alcanzar para todos un bienestar y desarrollo que sea justo y seguro. Esto no es el final, esto es el principio. En esta ceremonia de firma reafirmamos nuestra responsabilidad con el presente y sobre todo con el futuro. Creemos que hoy día podemos ratificar la mayor alianza que el planeta, que la humanidad pueda hacer contra un enemigo común como es el cambio climático. Hasta la fecha, el mundo y cada país ha avanzado solos. Y miren cómo estamos. En una situación en que estamos poniendo en grave riesgo el futuro de la humanidad. Lo que necesitamos hoy día con este acuerdo global es avanzar juntos para avanzar más lejos. Muchas gracias. I thank His Excellency President of Peru for his statement. I now would like to welcome to the lectern His Excellency Mr. Joseph Kabila, President of the Democratic Republic of Congo.